Queridos amigos, seguidores de la Segistía de Lavandé y de este programa El Pasado que no pasa, bienvenidos, bienvenidos. Proseguimos con nuestra exposición de la institución fundamental del reinado de los Reyes Católicos, que fue el Tribunal de la Santa Inquisición o Tribunal del, del Santo Oficio. Me atrevería a decir que de entre todas las instituciones que fundaron los Reyes Católicos, aunque eran diversas, como hemos ido eh, en los programas anteriores viendo, eh, la Santa Hermandad para guardar la seguridad en las vías, en los caminos de España y que las comunicaciones y el tráfico de personas y de mercancías fueran seguras, eh, la institución de la Mesta para aprovechar eh, pues, todos los pastos españoles y producir la, la que era sin lugar a dudas la mejor lana de, de Europa. Eh, bueno, podríamos hablar de otras instituciones, cada una en su nivel, económico, eh, político, los corregidores. También hablamos en otros programas de ellos, los representantes de los reyes, de los reyes católicos, de la, de la corona, de, de la monarquía católica hispánica en cada municipio. Pero, desde luego, la, la institución más fundamental de su reinado, sin. sin eh, insisto, sin invadir los campos correspondientes de las anteriores. Fue sin duda alguna la, la Santa Inquisición, y por eso precisamente es hoy, la, bueno, hoy es el, el, el tema preferido, predilecto eh, de todos los ataques de, de la leyenda negra contra, contra España, en, en general, y contra el catolicismo en, en particular. Muy bien. El último programa. Eh, dejamos apuntado la, la amenaza de judaización, eh, la amenaza de judaización que se estaba cerni cerniendo sobre España, es lo que hoy vamos a desarrollar, lo que vamos a ver de una forma más pormenorizada. Y, y, pero antes termino con, con el tema que vimos la, la semana anterior. A ver si me cuadro esto un poquito. Ahí. La semana anterior, que fue también eh, que la Inquisición fue mayoritariamente una petición popular, una petición popular. Y que mayoritariamente esa petición popular era de judíos, o mejor dicho, de antiguos judíos, de ex judíos, de judíos conversos, en definitiva, que no, quería que, no querían que, que se les metiera a todos en el, en el mismo saco y que se habían convertido sinceramente, y no querían que les eh, pues, agruparan o les equipararan a los judíos que estaban simulando, porque su conversión había sido completamente falsa, insincera. Bien, tenemos el caso paradigmático del, del rabino Salomón Halevi, Salomón Halebi, que convertido, convertido eh, posteriormente en obispo de Burgos, obispo de Burgos. Eh, claro, cuando se convirtió se cambió el nombre a Pablo de Santa María, Pablo de Santa María. Para los que no son eh, españoles que nos están siguiendo. La, la Archidiócesis de Burgos era una de las eh, diócesis más importantes de, de España. Hoy en día, como ha caído mucho la, la, la demografía, pues eh, no es ni mucho menos ya una de las más importantes a nivel demográfico, ¿no? por la, la despoblación que, tan profunda que está viendo en, en Castilla la Vieja, lo que antaño era Castilla la Vieja, hoy eh, llamada o mal llamada desde este maldito régimen autonómico eh, España de las autonomías, lo que se conoce como Castilla y León, eh, o Castilla y León, bien. Pues ahí tenemos a, a Pablo de Santa María, que era un rabino, insisto, un rabino eh, llamado Salomón Halevi, y que convertido llegó a ser obispo de Burgos. ¿Mm? Antes de seguir avanzando, voy a dejarlo muy claro. Eh, eh, no. Vamos a ver. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Eh, 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 la propuesta, eh, lo que me propongo con esta serie de programas acerca de, la, de los reinados de los Reyes Católicos y en concreto con esto de la Inquisición, es defender, defender lo que fue la obra histórica de la Inquisición. La obra histórica de la Inquisición. Eh, no, vamos, no voy a pedir perdón por la Inquisición, como hicieron otros. Eh, no voy a avergonzarme de ella, no voy a tratarla de forma, ¿cómo decirlo?, de forma desdeñosa, desdeñosa, mucho menos a ridiculizarla o a menospreciarla, pero evidentemente hay una, por mi parte, hay una finalidad de apologética y de defensa de lo que fue esa institución de la Inquisición, del papel que desempeñó históricamente. Eh, y también de los frutos, de los grandes frutos positivos que tuvo. Evidentemente, esto nos sitúa, tanto a ustedes que me están escuchando, que me están viendo, como a mí, pues en el colmo de la incorrección política. Pero es que lo que nos han vendido es que los españoles, los católicos de la época, eran unos mm, temibles y, y despreciables racistas. No hay racismo. En España nunca ha habido racismo. Eh, eh, estructurado como ideología, estructurado como ideología, y menos todavía que esa estructura ideológica se haya materializado en un partido político, cosa que se ocurrió en la Alemania protestante, insisto, en la Alemania protestante, en la Alemania luterana, ¿eh? y aquí tenemos un ejemplo magnífico. El rabino Salomón Halevi se convierte y llega a ser arzobispo de Burgos. ¿Mm? Bien, pues este señor. Pablo de Santa María, obispo de Burgos, escribió una obra que se titulaba Diálogo contra los judíos. Así como lo escuchan, Diálogos contra Judeos, Diálogo contra los Judíos. Y otro rabino también, eh, Halorki, Halorqui, que se había convertido también y se había hecho monje Jerónimo, eh, Jerónimo de Santa Fe escribió el, a ver si lo digo bien, Contra judaeorum Perfidia talmud, talmud Tractatus Duo, es decir, el tratado contra la perfidia de los judíos y del Talmud. Y del Talmud. 1468, faltaban 20 años todavía para que se fundara la Inquisición. 20 años, aquí estamos viendo eh, judíos que se convierten... Eh, uno que se hace monje Jerónimo, que no hay que olvidar también que la orden Jerónima era una orden con un inmenso prestigio y con, y con una presencia importantísima en la España del siglo XV, XVI y prácticamente hasta que la desamortización del masón, del masón liberal Juan Álvarez de Mendizábal, la destruyó con la desamortización. Jerónimos eran los monjes que estaban en el monasterio del Escorial eh, y. Después hubo que llevar allí a agustinos porque aquello fue un golpe de muerte para ellos. Pero bien, estamos viendo este caso de un converso que se hace monje Jerónimo y escribe 20 años antes de la fundación de la Inquisición por los reyes católicos. Insisto, ya sé que me repito más que el chorizo, pero lo hago para que retengan estos datos fundamentales. Y hemos visto también el caso de Pablo de Santa María, obispo de Burgos, convertido, que era el antiguo rabino Salomón Jaleví que también escribe contra los judíos, contra los judíos. Eh, podemos hablar también del converso aragonés Pedro de la Caballería, que escribió El celo de Cristo contra los judíos, El celo de Cristo contra los judíos. Los ejemplos son innumerables. Esto evidentemente lo han ocultado, lo han sepultado y han hecho todo lo posible para que no llegara a la gente este conocimiento y presentar... Eh, de forma maniquea, eh, estos son los buenos, estos son los malos. Y los buenos son los judíos, que no tienen pecado original, que no tienen ningún pecado personal, son seres angélicos, puros, inmaculados, desinteresados, magníficos, buenísimos, generosos, perdonadores, cultísimos, eh, todo, el cúmulo de virtudes, y luego están los malos, malísimos que son los cristianos, los católicos, los reyes católicos, la Inquisición, la Iglesia, la Iglesia, que son unos ignorantes, que son unos fanáticos, que son unos sectarios y que son unos racistas absolutos que, que, que odian, odian a los judíos y que, y que vendrían a ser como, como, el, como el, el, el nacionalsocialismo del siglo XVI en España, ¿eh? como una especie de prólogo a todo aquello que después se daría en la Alemania de los años 30, e insisto, en la Alemania luterana, luterana, ¿m? que fue la que votó masivamente al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que tampoco inventó el antisemitismo, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el Partido de Hitler, que, que el antisemitismo ya venía de siglos antes, no hace nada más el Partido de Hitler que recogerlo, y que ya hablaremos en su día del antisemitismo de Lutero, que era un furibundo. Antisemita, Lutero era un foribundo antijudío. Bien, otro judío converso que también se hizo después fraile, fraile franciscano, eh, Alonso de Espina, 1459, o sea, todavía más anterior a la fundación de la Inquisición, que les recuerdo, es 1478. Escribió Fortaleza de la Fe contra los judíos, Fortalium Fidei contra Judeos. Y dice allí, insisto, Judío, converso, que se hace fraile franciscano. Fraile franciscano. Uno podrá pensar, no, pero es que esta gente se convertía eh, al cristianismo porque si no eh, arrasaban sus propiedades, les eh, peligraba su vida. Miren, si alguno hiciera eso, lo último que hace es hacerse fraile. Hacerse fraile. <laughs> porque entonces tiene unos votos de pobreza, de castidad y de obediencia, y evidentemente. Eh, no va a vivirlos, no va a vivirlos porque no ha sido un motivo eh, recto, recto de fe por el que se ha convertido, no, porque ha sido simplemente por miedo por con, conveniencia social para guardar su estatus. Luego, está, estos judíos que no solamente se convierten al cristianismo, sino que también ingresan en la vida religiosa, realmente hablan de la sinceridad de la inmensa mayoría de los conversos. A la hora de abrazar la fe cristiana, porque esto también hay que dejarlo muy clarito. La mayoría de los conversos eran sinceros. Lo que ocurre es que había una minoría que tenía bastante poder, bastante poder político, bastante poder económico, por eso también habían podido comprar cargos políticos, cargos municipales y de otros, de otra índole, eh, también cargos eclesiásticos, cargos eclesiásticos, no hay que olvidarlo, eh, y lo veremos eh, ahora posteriormente. Pero lo que pasa es que, claro, evidentemente, eh, con una gotita de veneno, pues puedes matar a una persona. No hace falta que le eches un litro en, en, en la comida, con una gotita basta. Bueno, pues esto hay que tenerlo también muy presente. La inmensa mayoría de los conversos eran sinceros, pero es cierto que había un grupo minoritario, pero un grupo activo, bastante activo, bastante, bastante poderoso, insisto, a nivel socioeconómico. Y sociopolítico y también eclesiástico, había, había mucho falso converso dentro de la propia jerarquía eclesial, la propia jerarquía católica, que realmente estaban deteriorando la convivencia y estaba haciendo un daño tremendo, no solamente a la fe, sino a la unidad, a la cohesión social del país, de la nación. Bueno, pues este Alonso de Espina, fraile franciscano judío converso, eh, 20. Bueno, prácticamente 30 años antes de que se funde la Inquisición, escriben esa obra, Fortaleza de la Fe contra los Judíos. Si se hiciera en nuestro tiempo una verdadera Inquisición, e insisto, y solo lo recuerdo, Inquisicio, Inquisicionis, viene del latín, es una palabra latina que significa investigación, investigación. Serían innumerables los entregados al fuego de cuantos realmente se hallara que judaizan. O sea que ya 30 años antes de la fundación de la Inquisición, eh, 29 para ser exactos, eh, hay una conciencia social muy fuerte de que hay grupos reductos eh, judíos que han eh, simulado una conversión eh, que no es tal, que no es tal, que siguen practicando su religión, pero no solamente que sigan practicando su religión sino que están haciendo proselitismo, están haciendo proselitismo y, y los destinatarios primeros de ese proselitismo son los judíos conversos que sí se han convertido verdaderamente, que sí se han convertido por motivos de fe y que ellos quieren volver, por decirlo de alguna forma, volverlos a, a la casa de, de Israel. Bueno, Henry Kamen, el historiador Henry Kamen, un historiador eh, ateo, agnóstico, eh, inglés, británico, aunque es de origen pakistaní, eh, que tiene una obra significativa sobre la Inquisición, o sea que no, no es nada sospechoso, no es, no es ningún nacional católico de la época de, de Franco, no es ningún falangista de camisa azul, ningún carlista de boina roja, no es ningún cura de, de sotana como yo, no, 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 no. Pues Henry Kamen dice: Los principales, ahí le tenemos a Henry Kamen, por cierto que es, Henry Kamen es, es bastante vivo en Barcelona. Y es bastante favorable al separatismo, por no decir que es un gran apoyo de, de los separatistas. Pero bueno, eh, de las, bueno, en fin, no voy a entrar ahí, que si no nos olvidamos. Dice Henry Kamen, en su obra sobre la Inquisición. Si podemos poner también en pantalla Henry Kamen, la Inquisición española, editorial crítica, editorial crítica Henry Kamen, la Inquisición española. Escribe ahí Henry Kamen. Los principales polemistas antijudíos. Y promotores de la Inquisición eran los mismos ex judíos, ex judíos. Ahí tenemos. Le recomiendo esta obra. Le recomiendo esta obra. No la he citado hasta ahora, eh, sobre todo cuando les hablaba de la bibliografía en la que me baso, porque esa obra de Henry Kamen eh, abarca los tres siglos, los tres siglos que duró la Inquisición española, prácticamente. Entonces aquí como estamos centrándonos, como bien les dije al inicio de esta serie, en la fundación de la Inquisición, en el establecimiento, en el desarrollo primero de la Inquisición, su primera etapa con los reyes católicos, no he entrado a, a, a la bibliografía de este libro, pero si alguien está interesado y, y posee tiempo, si quiere pedirlo eh, para estas Navidades, que se lo regalen, los, que se lo traigan los reyes magos, yo se lo recomiendo. Pero vuelvo a decir lo que escribe ahí Henry Kamen. Los principales polemistas antijudíos y promotores de la Inquisición eran los mismos exjudíos. ¿eh? Y es que no hay nada más inquisitorial, no hay nada más intolerante y no hay nada más cruel que el judaísmo en la represión de las desviaciones religiosas. Eh, que se lo digan al filósofo Baruch Spinoza, o Spinoza que si hubieran podido los judíos, se, habrían, se le habrían quemado en la hoguera, la habrían quemado en la hoguera. En el siglo XVII, XVIII, o sea que XVIII, XVII, XVIII, XVIII. Bueno, eh, esto hay que tenerlo muy en claro, muy claro. Vamos a ir eh, al Deuteronomio, el Deuteronomio, el libro bíblico del Deuteronomio, que se incluye dentro del Pentateuco de los cinco libros sagrados de, del pueblo de Israel. Dice eh, el Deuteronomio, capítulo 13, capítulo 13, Versículos del 13 al 17. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 13 al 17. Es una pieza maestra de la Torah judía y ordena que si alguna, en, en alguna ciudad los judíos llevan a cabo una gran eh, inquisición, una, una gran investigación meticulosa y que ésta confirma los hechos, los hechos deberán pasar a filo de espada a los habitantes de esa ciudad y prender fuego a la ciudad con todos sus despojos, ofreciéndola toda a Yahvé, su Dios. Deuteronomio 13, capítulo 13, versículos 13 y 17. Las guerras de conquista de los judíos que nos relata el Antiguo Testamento eh, no, fueron, no fueron, guerras, <laughs> fueron guerras de exterminio. Aquí estamos ya tocando cuestiones de teología bíblica y nos desviaría mucho de nuestro tema. Pero no, no, no olviden esto, no olviden esto, no, no ganaron esas guerras los judíos a base de no de lanzarles besos. No, 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 acabaron con todos. Bueno, pues por esto insistía en que el pecado nos iguala a todos, ¿eh? no hay que olvidarlo. Y, eh, que Dios es el único que no tiene pecado porque es Dios. Y la Santísima Virgen María, porque es inmaculada, pero el resto de los mortales tenemos el venimos al mundo con el pecado de origen de Daniel, el pecado personal. Estas cosas hay que recordarlas y más hoy en día, con toda la pedagogía y la ideología rusoniana que tenemos del veto del buen salvaje y todas las estupideces que nos han eh, metido en la cabeza desde niños en, en las aulas de los colegios. Pero bien, eh, y los seres humanos también cometen pecados personales también tienen la inclinación, la inclinación al, al, al pecado. Que es la herencia del pecado original. Y también esto lo tienen los judíos. Luego, por favor, eh, no, nunca jamás se dejen engañar por presentaciones maniqueas donde ponen a unos judíos inermes, unos judíos completa y absolutamente inocentes, unos judíos inmaculados y unos judíos que simplemente habían sido unas víctimas pasivas de unos cristianos eh, terroríficamente malvados. ¿Mm? Bien. Pues, eso fueron las guerras de exterminio, la conquista de la tierra prometida. Pero no se trata de un texto aislado tampoco. ¿eh? Deuteronomio 17, capítulo 17, versículos del 2 al 5. ¿eh? La ley de Moisés. Deuteronomio 17, versículos del 2 al 5. Dice que se someta a los herejes a una indagación minuciosa. O sea, una inquisición, una indagación, una investigación minuciosa. Y que luego los sacarás a la puerta de la ciudad y los apedrearás hasta que mueran. Esa era la ley judía, que recuerden que se aplicó con el primer mártir, San Esteban, el, el protomártir, ¿eh? que fue lapidado en Jerusalén por orden del Sanedrín. Luego, esto hay que tenerlo presente, los judíos eran extremadamente violentos, los judíos siempre fueron extremadamente violentos, insisto, los judíos siempre fueron extremadamente violentos, extremadamente crueles, crueles y extremadamente sanguinarios a la hora de, la, de reprimir las herejías. Esto no es racismo, estos son los hechos históricos, esto es lo que está escrito en la Sagrada Biblia y, y ya no solamente desde, desde, desde el campo eh, teológico o de teología bíblica, estamos refiriéndonos a la historia bíblica, la historia bíblica. Luego, por favor, eh, no nos digan que, que los judíos han sido el pueblo... Mmm, tolerante de la tierra y de la historia por excelencia, porque si algo ha caracterizado al judaísmo durante toda su historia ha sido su profunda intolerancia y su profundo racismo. Aquí ya está bien, ya está bien, ¿eh? De, cre de, de, que de creerse esa falsedad de que solamente los europeos o los occidentales de raza blanca, sobre todo además cuando son heterosexuales, eh, son racistas. No, hay racismo en todas las razas, hay racismo en todas las razas, en todas, todas, todas. Yo he visto racismo de gitanos hacia personas de Hispanoamérica. He visto racismo de personas de Hispanoamérica respecto a personas negras. He visto racismo eh, de personas negras respecto a personas blancas. He visto racismo de personas blancas respecto a moros, ¿eh? a árabes, a musulmanes. Y también he visto racismo de árabes, de moros y musulmanes hacia todos los demás, hacia todos, negros, hispanoamericanos, eh, gitanos, etc. Y también he visto racismo en asiáticos, en chinos y japoneses. Yo no creo que mi visión sea privilegiada, ni mucho menos. En estas sociedades multiculturales y multiraciales en las, que, en las que vivimos, por desgracia. Pero seguro que muchos de ustedes han tenido eh, experiencias eh, y percepciones similares. Eh, negar esto, negar esto, es asumir eh, el credo progresista de que los malos de la película y culpables de todos los males de la historia de la humanidad es solo la raza blanca occidental eh, y especialmente a partir del cristianismo. Llamemos a las cosas por su nombre, por favor. Bien, tampoco hay que pasar por alto que el pueblo judío eh, es un pueblo hermético, hermético, eh, que busca la autoexclusión con su espíritu de gueto orgulloso, orgulloso. Es decir, los guetos judíos... No es que se les, ya lo he dicho esto en otros programas, no es que se les eh, expulsara del resto del núcleo urbano y se les obligara a residir ahí separados del resto de la población. Eran ellos mismos los que lo hacían. Insisto, esto no es antisemitismo, esto no es racismo, esto es investigación histórica. Es, es, lo que no se puede hacer es ocultar la historia porque desmonta la ideología. Eh, ocultar la historia simplemente bajo el, el, la fácil eh, condena de antisemitismo. Eres un antisemita, eres un antijudío, eres un racista. No, 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 no. Eh, ellos siempre han sido muy orgullosos porque se han considerado que son el pueblo elegido por Dios, que son el pueblo elegido por Dios. Y siempre se han considerado por eso especiales, muy especiales y bastante superiores por ello. No estoy lanzando un, una andanada de, ¿cómo decir?, de, de un incendio contra el judaísmo. Simplemente estoy haciendo eh, una categorización de, de, de realidades históricas, sociológicas eh, y mentales del pueblo judío a lo largo de la historia. Pero bueno, sigamos avanzando. Las comunidades judías... Siempre han tenido esa conciencia de ser el pueblo elegido y, y por lo tanto, segregado, segregado. El, el mismo nombre, fariseo, fariseo, el partido fariseo de Israel. Fariseo es una palabra hebrea que significa segregado. ¿eh? Segregado es apartado, pero, pero, pero eso es lo que, es lo que ellos eh, hicieron siempre. ¿Separado de quién? De los goyim, como dicen ellos. De los goyim. ¿Y quiénes son los goyim? Pues los pecadores, los pecadores, los, los, los infieles, los que no son del pueblo elegido por Yahvé, los que no son judíos, los que no están circuncidados, los que no siguen la Torá, la Alianza. Aquí lo tienen. Deuteronomio, otra cita. Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, Capítulo 7, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio. Capítulo 7, versículo 6. Ahí encontrarán esto último que acabo de decir. Esto, esto está en la Biblia. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te eligió para que seas entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Claro, si eres un pueblo la propiedad de Dios. El resto no lo son, son los pecadores, los goyim, entonces no podemos juntarnos con ellos porque nos contagiamos, nos contagiamos, nos manchamos. Recuerden en, en el relato de la pasión de Cristo que los judíos no quieren entrar en el pretorio porque van a contaminarse, van a contaminarse estando en un lugar de paganos. O sea, eh, tengamos presentes estos elementos... A la hora de juzgar eh, las decisiones de los reyes católicos respecto a la Inquisición, y como veremos en programas sucesivos, cuando lleguemos a la expulsión de los judíos, a la expulsión de los judíos, que fue la medida tomada por los Reyes Católicos en marzo de 1492. Bien, Américo Castro, Américo Castro, otro historiador, por cierto, Américo, Américo Castro, un historiador izquierdista, Américo Castro, uh, Castro un historiador. Eh, completamente antifranquista, lo digo para que nadie piense o oh, se nos tache de nacional católicos o de franquistas, nada por el estilo. Sea, no, no estoy citando autores nada sospechosos, eh. estoy citando casos de exjudíos o judíos que se, que se convierten de la época. He citado a Henry Kamen, nada sospechoso que yo sepa. Henry Kamen no milita en Falange Española ni en la comunión tradicionalista eh, en el carlismo. Eh, Américo Castro. Pues un historiador izquierdista, republicano, antifranquista, que no era católico. Eh, bueno, pues eh, es el que inventa el mito de, de Toledo, Toledo, capital histórica de España. Eh, la ciudad de Toledo siempre ha sido la capital histórica de España, al menos desde los visigodos. Y no habría que remontarse en parte a los romanos. Pero bueno, pues este señor Américo Castro... Es el que inventa el mito de Toledo como la ciudad de las tres culturas y escribió la sociedad española la sociedad española iba fanatizando su cristianismo a medida que se iban cristianizando los judíos ¿Eh? hemos visto que los judíos son tremendamente fanáticos a la hora de reprimir y perseguir la herejía bueno pues cuando esos judíos se fueron convirtiendo eh, al cristianismo, lo que dice Américo Castro es que la sociedad española iba fanatizando su cristianismo a medida que se iban cristianizando los judíos. O sea, que un estudio de izquierdas antifranquista está reconociendo que los que estaban detrás de la Inquisición eran judíos conversos, judíos conversos que querían segregarse, que querían separarse de los judíos que estaban eh, simulando y que su conversión había sido completamente falsa y continuaban siendo judíos. Y, y que estaban destruyendo cualquier tipo de unidad en la sociedad. ¿Por qué vivimos hoy en sociedades, lo he dicho otras veces, en sociedades tan divididas y tan atomizadas, tan fragmentadas? Porque no hay unidad religiosa. La, la, la dimensión religiosa es la dimensión más profunda del ser humano. Cuando, la, por eso la unidad social más profunda es la unidad religiosa y, por lo tanto, la división más profunda es la división religiosa. Pues esto dice esta señor Américo Castro. Insisto, recuerden el nombre de Américo Castro, que es el que se inventa ese mito de Toledo, ciudad de las tres culturas, donde todos eran amigos, judíos, moros, cristianos, que daban a jugar a las cartas, eh, merendaban eh, chocolate los tres por las tardes, sentaditos. No, 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 no hubo eso ni mucho menos. Pero bueno, que quede claro esto: la Inquisición española en gran medida fue una idea judía. También tenemos aquí otro señor que lo sostiene, Claudio Sánchez de Albornoz. Claudio Sánchez de Albornoz, eh, republicano, mi, eh, que fue presidente de la segunda República. Eh, perdón, estoy confundiendo con Madariaga. Siempre, siempre confundo Sánchez de Albornoz con Madariaga. Eh, Claudio Sánchez de Albornoz, que, que desde luego tampoco era franquista ni nacional católico, eh, y que sí contradecía habitualmente a Américo Castro pero que aquí coincide con él. No, no piensen eh, que hubo muchas coincidencias. Américo Castro y Claudio Sánchez de Bornoz protagonizaron debates, enfrentamientos eh, públicos a nivel historiográfico, porque eh, los dos tenían tesis opuestas eh, y los dos pretendían eh, públicamente debatir sobre ellas y mostrar la veracidad de sus investigaciones y de sus conclusiones, evidentemente. Aquí Américo Castro llevó las de perder y este señor Claudio Sánchez, Claudio Sánchez de Albornoz fue el que realmente eh, pudo mostrar de una forma más clara que sus investigaciones históricas estaban más de acuerdo, bastante más de acuerdo, con la realidad histórica, con los documentos de la época, documentos primarios, recuerden, y, y con los hechos, los hechos los personajes. Pues bien. Aquí coinciden los dos. De, de, yo no sé si sería la, la única cosa en la que coincidieron, pero poquísimas cosas coincidieron. Y aquí coinciden los dos. Y dice Claudio Sánchez de Albornoz que. Eh, eh, que es lo mismo. Así que tampoco quiero repetirme más. Que fue una idea judía, una idea de los judíos conversos, en, en la fundación de la Inquisición. Fernando Braudel o Fernán Braudel. Eh, otro prestigioso historiador francés, Fernand Braudel. Braudel, también antifranquista, eh, también para nada cercano al catolicismo, fue liberal. Eh, bien, bien. Lo mismo sostiene también Joseph Pérez. Joseph Pérez, premio Príncipe de Asturias en el 2014. Joseph Pérez, que es un furibundo pro-francés y, por lo tanto, furibundo. Eh, anti español y que desprecia mucho en sus obras. Yo he leído, no sé si todas, pero prácticamente yo que he leído todas sus obras en español. Eh, pues, bueno, se le dio el Príncipe de Asturias en el 2014 porque para nuestros seguidores que no son españoles tienen que intentar, aunque sea demencial, tienen que intentar hacerse la idea de que en España, eh, se, en esta España democrática que tenemos, esta España liberal, se premia a todos los enemigos de España, a todos, a todos. Bien, tampoco diré que José Pérez fuera un, un enemigo de España de primera división, porque los hay muchos mayores todavía. Pero bueno, este señor dice lo mismo, José Pérez. Insisto, nada sospechoso ni de catolicismo, ni de carlismo, ni de franquismo, ni de falangismo, ni de nada por el estilo, ni de nada por el estilo. Y encima, ni siquiera español, ¿eh? aunque lleve apellido español, Pérez, por, por su madre. Eh, que era española creo, no sé si era su madre o su padre probablemente fuera su padre más bien eh, emigrados a Francia pero que no, que no hay ninguna dependencia ideológica del mito franquista, imperialista de los reyes católicos eh, con el escudo del águila de San Juan que Franco asume como el escudo oficial de la nación de los reyes católicos no, no, Joseph Pérez Salvador, eh, bueno, también Salvador de Madariaga, Claudio Sánchez de Albornoz, Américo Castro, Fernán Braudel, todos historiadores eh, realmente ajenos, ajenos, ajenos a la tradición católica y política hispánica, llegan a la misma conclusión, llegan a la misma conclusión. Los que estaban detrás, los que la pidieron, los que la. Eh, exigieron hasta que la consiguieron, los que la organizaron, los que procedieron a su implantación y a su desarrollo, la inmensa mayoría eran judíos conversos. No hay ninguna finalidad racista ni nada por el estilo, absoluto. Bien. La tradición española, tanto castellana como aragonesa, de la corona de Castilla como la corona de Aragón, es cierto que siempre habían sido muy antijudaizantes, sí, muy antijudaizantes, pero antijudaizantes por motivos religiosos, insisto, por motivos religiosos, no por motivos raciales. El, 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 el racismo biológico surge en el siglo XIX con Darwin, con su obra El origen de las especies, no recuerdo mal, 1859 ahí es el origen del racismo biológico la selección de las especies y la supervivencia de las especies superiores ahí es nacer el racismo biológico eso será lo que los nacionalsocialistas alemanes tengan en su mente a la hora de elaborar su teología bueno perdón su ideología racista política, político racista bien el antijudaísmo que hay en, en, en las Españas, eh, vamos a también a, a las cosas por su nombre y vamos a empezar también a hablar de, de las Españas, eh, la Corona de Aragón, la Corona de Castilla, Navarra también, a pesar de su de la influencia de, la, de, de Francia sobre Navarra, eran muy antijudías sí. Además esto viene desde desde el Reino Visigodo, desde el Reino Visigodo, y creo que también ahí habría que cifrar el odio de los judíos a, a la monarquía española, a la monarquía hispánica en, en el reinado. En, el, en la monarquía hispanogoda, hispanogoda, visigoda. Bien, pues la, la Inquisición Pontificia, recuerden en programas anteriores, hablamos de una Inquisición Pontificia, que es la Inquisición Primera la, de la Edad Media, eh, que estaba puesta por el Papa bajo eh, la potestad de los obispos, del obispo de cada diócesis, de la potestad episcopal. Esta se dio en Francia y se dio en Italia. En Francia, en el siglo XIII, para combatir a los cátaros, la herejía de los cátaros, cátaros guión albigenses, eh, incluso valdenses, ya, ya hablamos de esto en otro programa. Hay, hablamos de ese contexto de la fundación de la orden de predicadores de los dominicos por San, Santo Domingo de Guzmán. Eh, es, esto, pues, bueno, bien, se puede ver, en, eh, aunque sea de forma sesgada y de forma sectaria, es lo que se puede leer en la novela de Humberto Eco, en Nombre de la Rosa, y en la película. Eh, como ya les dije, también interpretada por ese gigante cinematográfico que fue Sean Connery, pero en la Edad Media no existió la Inquisición Pontificia bajo potestad episcopal en el Reino de Castilla. Simplemente no existió. No existió. Las hogueras encendidas por, por conflictos religiosos contra los cátaros, eh, también no hay que olvidarlo. Después, con Felipe IV, Felipe el Hermoso, Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, se emplearán las hogueras contra los templarios, ¿m? contra los templarios. Todo eso se dio en Francia. Eh, también se dio en la península itálica, pero esto no existió en los reinos hispánicos. No hubo prácticamente... Es ridículo la presencia que en la corona de dragón hubo de esto. La Inquisición pontificia medieval eh, dio paso a esa Inquisición episcopal y que produjeron episodios, por ejemplo, como la condena a la hoguera de Santa Juana de Arco, ¿eh? de Santa Juana de Arco durante la guerra de, de los cien años. Bien, pues ahí vemos lo que quien condena a la Inquisición a Santa Juana de Arco es una Inquisición episcopal, episcopal de, de la Edad Media y tenemos a Santa Juana de Arco. ¿eh? Pero no estamos, no, no, no son equiparables esa inqui Inquisición medieval. Eh, puesta eh, bajo la potestad de los obispos con la Inquisición española, que está puesta por el Papa bajo potestad de la corona, bajo potestad de la corona. ¿Mm? Eh, pero insisto, esas hogueras en España no se conocieron, ni las hogueras de los eh, herejes cátaros y albigenses, ni las hogueras después de los templarios, eh, eh, ni las hogueras tampoco. Que se produjeron, como es el caso aquí, justamente de Santa Juana de Arco. Cuando Isabel y Fernando comienzan su reinado, pues hay conversos que quieren que se enciendan esas hogueras para depurar a los herejes, a los herejes, a los falsos conversos del, del judaísmo al cristianismo, pero públicamente solo expresa una pequeña minoría, una pequeña minoría. Eh, así que los reyes, perdón, católicos, los reyes católicos atienden el requerimiento de, de judíos conversos sinceros, que, y, y por eso es por lo que decían implantar la inquisición en, en las españas, en las españas, la corona de aragón, la corona, bien, la corona de castilla. porque además la situación nacional, la convivencia eh, social eh, se iba deteriorando de forma considerable y cada vez de una manera más rápida, más rápida. Eh, desde un acontecimiento que se denominó la Concordia, la Concordia eh, de 1464. ¿eh? Esa Concordia de, de los Cristianos Viejos, Concordia de los Cristianos Viejos de 1464, la llevó a cabo Enrique IV de Castilla. ¿eh? Recordemos, hermanastro. De, de Isabel la Católica. Y ahí, en esa concordia de 1464, los cristianos viejos eh, se trazó el primer plan de una Inquisición. ¿no? Estamos hablando todavía de 25 años, casi 24, de la fundación de la Inquisición por los Reyes Católicos, 25, ¿eh? 25 años antes. Se traza un primer plan de una Inquisición antijudaizante, ojo, no antijudía, que no es lo mismo, no es lo mismo ser pacífico que ser pacifista. No es lo mismo amar lo nacional de tu propia nación que ser nacionalista. Pues no es lo mismo antijudaizante que antijudío. Hay que tener cuidado con los términos, porque a través de los términos se introducen ideas eh, falsas, ideas erróneas. Y que llevan a una deformación de la realidad y evidentemente también eh, a una deformación de la mente. Pues esa inquisición antijudaizante, pues sorprendentemente, en esa concordia de los cristianos viejos de 1464, patrocinada, llevada por, a, a cabo por Enrique IV de Castilla, pues era um, 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 sorprende eh, en, en las actas que es de una moderación tremenda. No, no se registra para nada la intención. De, de persecución, de hoguera, de confiscaciones, para nada, pero sí que es un testimonio histórico porque ya se constata 25 años antes de que funden los Reyes Católicos de Inquisición, insisto, de que esto se está dando a la sociedad, es a veces, que cada vez se está dando más y que es un foco de conflictividad social muy peligroso y, y muy dañino. Pues bien, igual que los Reyes Católicos habían hecho como he hecho referencia al inicio del programa, con la institución de la Santa Hermandad para ayudar a poner orden y salvaguardar el imperio de la ley y atajar la inseguridad en los, en los caminos, las distintas vías que unían España, pues eh, se deciden por estas peticiones de judíos conversos principalmente a instaurar la Inquisición en, en las Españas, ¿eh? en las Españas para salvaguardar la identidad cristiana de la nación. ¿eh? Porque hay un peligro nacional de judaización. Hay un peligro nacional de judaización. Porque los falsos conversos, insisto, tienen una preeminencia social muy grande, debido a que suelen ser muchos de ellos personas con un importante patrimonio y personas que, que han accedido a cargos públicos y a cargos eclesiásticos. Y, y es una, esa amenaza de, nacional de judaización es omnipresente en los municipios. En, en los ayuntamientos, en los obispados, en las órdenes religiosas, en los principales clérigos de, de, de las colegiatas, de las catedrales, canónigos, eh, el, el alto clero, eh, el alto clero, el alto clero también, podríamos hablar de él. Bien, por ejemplo, se puede recordar, de esto hablamos en la pasada temporada cuando explicamos, eh, cuando estuve explicando la llegada al trono de los reyes católicos. Pero recuerden que el maestre de la Orden de Calatrava, una de las órdenes que se fundan durante la Reconquista, el maestre de la Orden de Calatrava, Girón, que era eh, literalmente a quien había vendido Enrique IV a su hermana Isabel, a cambio de una serie de favores, a cambio de una serie de favores, Enrique IV de Castilla, el rey Enrique IV de Castilla, hermanastro de Isabel la Católica. A cambio de esos favores, le había vendido a su hermana, su hermanastra, Isabel la Católica, para que se casara con él. Por supuesto, este girón era un falso converso eh, que estaba judaizando, que, que estaba simulando. Se descubrió a su muerte eh, que, que había sido así, había sido así, toda una, una farsa, una farsa. Además, que era un señor, eh, como, como las crónicas eh, registran, Bastante desagradable, bastante desagradable, eh, bastante mayor, bastante mayor eh, y bastante feo. Uf, en fin, era, era, una, era, era un cuadro este de Girón, eh, Maestre de la Orden de Calatrava. Bien, pues ¿por qué digo esto? ¿Por qué cuento esto? Pues para que se haga una idea de que un falso converso, eh, maestre, había llegado a Maestre de la Orden de Calatrava, Girón... Y si no hubiera muerto, que por cierto murió de muerte natural, eh, se hubiera casado con la heredera del trono de Castilla, Isabel, la, la que después sería Isabel I, Isabel la Católica. O sea, eh, vamos a ver, esto no son eh, eh, teorías conspiranoicas, eh, esto no son teorías conspiranoicas, es que estos son los hechos históricos, estos son los documentos primarios, estos son esto es la investigación histórica, o sea, eh, y lo contrario no puede basarse en ella, por eso la ocultan y por eso la silencian. Perdonen que sea tan insistente y tan repetitivo, pero es que esto es de primera magnitud, es de la importancia capital. Pues bien, en los distintos círculos del poder la presencia de los falsos conversos era muy alta. Habían comprado, porque insisto, muchos de ellos tenían grandes fortunas o también, no hay, que, no, hay que, de, no hay que ocultarlo, eran muchas veces personas que tenían grandes dotes, grandes dotes para ejercer la, la potestad, la autoridad o para dedicarse a los negocios, pues bien, pero muchos cargos públicos habían nacido a ellos eh, bien por sus dotes personales o bien porque los habían comprado, había, había ese, ese mercado de compra de cargos públicos. Anterior al reinado de los reyes católicos, porque esos cargos públicos no se basaban en una meritocracia, no, no accedían a ellos los mejores, eh, sino que simplemente hacían a ellos aquellos que podían comprarlos. Con los reyes católicos, el, esto cambió y se creó un cuerpo de funcionarios donde realmente no vamos a, tampoco a ser eh, idealistas ¿no? y decir que el 100% había llegado a esos cargos de manera meritocrática. No, pero sí que la meritocracia se implantó con los reyes católicos y así se pudo ver durante los 150 años eh, del siglo de oro del imperio español, de la monarquía hispánica, de la, de la monarquía católica, que realmente eh, muchos de los cargos públicos eran personas de gran valía y de gran preparación intelectual y de grandes dotes de, de gobierno. Pero bueno, pues los judíos habían nacido a muchos de esos cargos públicos eh, y bueno, pues... Lo más importante es que estaban actuando en ellos, o sea, acceder a esos cargos de esa manera no es... No es re... Acceder a ellos por méritos propios no es reprobable, sino todo lo contrario. Acceder a ellos eh, por medio de la compra-venta, eso sí es reprobable. Pero bueno, era una... un vicio eh, es muy extendido en la época, esto ya viene de... Podríamos remontarnos a, al Imperio Romano, a las guerras púnicas, eh, cuando empiezan a llover toneladas de oro y de plata sobre Roma y se empiezan a comprar ya muchos cargos en el Senado, siglo III a.C., bien, pero no, no queremos desviarnos. Pero bueno, aún siendo reprobable que pudieran comprar, acceder a sus cargos públicos por medio de la compraventa, pero bueno. Esa no es la cuestión a la que nos, me estoy refiriendo, sino que estaban actuando en esos cargos públicos como un clan, como una colectividad, eh, como una familia, como un clan mafioso, eh, como un clan mafioso que tiene también unos objetivos políticos, unos objetivos político-económicos, político-económicos, ¿eh? donde quieren eh, realmente eh, conseguir obtener un mayor. Eh, poder y una mayor presencia social bueno vamos otra vez a ejemplos prácticos podríamos hacer sin no les exagero con toda la documentación que hay eh, vuelvo, a, vuelvo a otra vez a recomendarles las obras en las que nos basamos Tarsicio de Azcona Tarsicio de Azcona eh, Isabel la Católica de la editorial BAC, este es uno de los dos grandes especialistas, Isabel la Católica, estudio crítico de su vida y su reinado, de la editorial BAC, Isabel la Católica, Tarsicio Azcona. Y el otro gran conocedor y especialista del reinado de los reyes católicos, Luis Suárez, Luis Suárez Fernández, Isabel I Reina, editorial Ariel, editorial Ariel, Premio, premio Nacional de Historia. Bien, pues aquí ellos recogen eh, bueno, recogen, seleccionan, deseleccionan muchos casos. Hay bastantes más. Yo he hecho una selección de su selección, porque si no, esto daría para, pues sin exagerarles, eh, 13 programas más. 13 programas más. Así que estoy reduciendo al mínimo los ejemplos para que sean lo más gráficos, lo más paradigmáticos posibles. Un ejemplo: Juan del Río. Juan de Río, un canónigo de Toledo, Toledo, diócesis primada de Toledo, A la diócesis primada de Toledo, la catedral primada de Toledo, era, una, era la institución más prestigiosa de la iglesia española, de la época. ¿eh? No, no piensen que era cualquier ermitita de un pueblo perdido, de cualquier eh, iglesita de una aldeíta, no, 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 no. Yo soy párroco de tres pueblos pequeñitos, dos pueblos que tienen unos 100 habitantes censados, que ni broma, están viviendo 100 habitantes en esos dos pueblos, y otro tercer pueblo que no, no llegan tampoco 400 personas censadas, 370, 80, no llegan, no llegan. Entre los tres nos suman 600 habitantes, la media de edad son 80 años, la media de edad son 80 años. No estamos hablando de esto, estamos hablando de la Catedral Primada de Toledo, que con la, que con, con la Catedral de Santiago de Compostela y con la Catedral de Sevilla eh, eran las más importantes de España, sus cabildos eran los más importantes de España. Después vendría ya el cabildo de la Catedral de, de Burgos y otros. Bien, pues Juan del Río, un canónigo racionero, no voy a explicar lo que es un racionero, porque si no, no también nos desviamos y no quiero tampoco alargarme mucho más. Pues ahí tenemos un canónigo, ¿eh? para que se hagan la idea, eh, pues, canónigo racional de Toledo, eh, desde el púlpito, o sea, en la predicación, estaba enseñando el judaísmo, estaba enseñando las creencias del, de, de, del pueblo de Israel y las prácticas litúrgicas del pueblo de Israel, morales. Eh, astronómicas, con la cuestión del cerdo. Eh, esto no lo ha recogido ningún historiador sospechoso. No, es que era... No, 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 no. Lo ha recogido Baer. Baer, con B, Baer. Baer es un historiador judío. Un historiador judío. Eh, también eh, este Baer, historiador judío y, y muy apologeta del judaísmo, eh, trae también otro caso que es el de Jerónimo, otro un Jerónimo, Fray Juan de Madrid, que enseñaba el judaísmo este, pero de, no era desde el púlpito, este lo hacía desde el confesionario, este era más cauteloso y no era tan imprudente, este lo hacía desde, desde, desde el confesionario, que era algo más eh, particular y más privado que desde el púlpito a, a cualquiera que pasara por allí a escuchar la predicación, ¿bien? Eh, esto lo recoge Joseph Pérez, que hemos hablado antes de él también. Joseph Pérez, eh, este Fray Juan de Madrid, este Fray Juan de Madrid que, que enseñaba el judaísmo, eh, era prior de los jerónimos, eh, era superior de los jerónimos. Es decir, insisto, que no era un cura de una aldeita perdida, como, como podría ser eh, mi caso. No, 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 no. Bien. Vamos a ir ya concluyendo. Lucio. Marineo Siculo, Lucio Marineo Siculo, uno de los cronistas del, rey, del reinado de, los, de, re, de Isabel y Católica, de los reyes católicos, que no era español, era un extranjero e italiano, luego escribe con un distanciamiento mayor, eh, escribe en sus crónicas: en casi toda España, muchos judíos se habían hecho cristianos arrepentidos, luego. De su conversión hablaba mal del nombre cristiano y de su santa doctrina. Lucio Marineo Siculo, cronista contemporáneo, cronista de los reyes católicos. Eh, Ludwig von Pastor. Ludwig von Pastor. Este fue un gran historiador de la Iglesia. Tiene una obra famosísima titulada Historia de los Papas, que, que llevará, <coughs> no sé... 70 años sin reeditarse, probablemente, o más, 80. Es, un, es una obra monumental de 39 volúmenes, La historia de los papas, de von Pastor, eh, y escribe Pastor, en el, en el volumen 4, escribe que, literal, estaba en juego la existencia misma de la España cristiana. La España cristiana estaba en peligro, ahí tenemos a von Pastor, en peligro de desaparecer, en peligro de desaparecer, por la agresividad de unos grupos de judíos falsamente convertidos al cristianismo que se estaban haciendo con todos los resortes del poder social, del poder político, del poder económico y del poder eclesiástico. eclesiástico. Ahí está, Ludwig von Pastor, Historia de los Papas, una obra de referencia. Por cierto, si quieren, a modo de curiosidad, eh, cuando al padre Pío le machacaron, y le prohibieron celebrar la misa en público, y le, le prohibieron confesar en público, y le recluyeron en el convento, y no podía atender a nadie, tenía que celebrar la misa solo. Eh, lo que hizo el padre Pío fue leerse a este señor, a Fon Pastor. Ahí está, la historia de los papas de Pastor. Se leyeron los 39 volúmenes de Fon Pastor esa temporada que fue poco más, no recuerdo ahora exactamente, pero fue poco más de, de, de un año, creo que fue y se dedicó a leer esta historia de los papas. Yo no he podido leer los 39 volúmenes porque no me da la vida. He leído tres, si no recuerdo mal, además salteados, los, de, los del siglo XVI, los tres volúmenes correspondientes a los papas del siglo XVI, que es el periodo que me interesaba más en concreto del papado. Pero bueno, espero no poder, eh, antes de morirme, leerme los otros. 36, y si no voy al infierno por la infinita misericordia de Dios en la que espero y confío y voy al purgatorio, no me importará pasarme el purgatorio leyendo los dos 36 volúmenes, porque para nuestros seguidores hay un dicho entre los curas que dicen que el purgatorio de los curas va a ser leerse todos los libros que tienen en su casa que no se han leído. Yo, eh, si ese fuera mi purgatorio, lo firmaba, ¿eh? lo firmaba porque luego... Eh, como decía Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida, por mis pecados merezco la condenación eterna del infierno. Así que eh, la misericordia de Dios, a partir de, de ahí, todo lo que me conceda, bienvenido sea. Volvemos a, nuestro, a lo nuestro. La Enciclopedia Judaica Castellana, el artículo en La Voz Marranos, eh, para nuestros seguidores españoles, eh, Marrano el, eh, era el insulto que, que se lanzaba contra los, los judíos conversos. Pues ahí en la enciclopedia judaica castellana se constata, eh, se registra eh, que los judíos eh, falsamente convertidos, ¿eh? falsos conversos, trataban instintivamente, instintivamente de debilitar el catolicismo español, ¿eh? con la excusa de que eran antisemitas. ¿eh? Bien, esto no ocurría. Si el catolicismo español hubiera sido antisemita... Ese rabino Salomón Halevi no habría sido arzobispo de una diócesis tan importante como la de Burgos. Ni se habría permitido que judíos como este Juan del Río, de que hemos hablado antes, fuera canónigo de la Catedral de Toledo. Porque eran eh, unos lugares muy selectos y, y muy deseados por el resto del clero. Todo se ha dicho de paso. Hoy también lo sigue siendo. ¿eh? Hoy, hoy hay muchos adotes que, que le piden más a Dios. Eh, tal o cual cargo de, de gobierno en su diócesis, la salvación eterna de su alma. Esto nos dice mucho de, de la crisis tremenda de fe que hay en la Iglesia Católica. Pero tampoco vamos a detenernos, sigamos avanzando. Bien, eh, como les decía antes, que los judíos también tienen pecado, pecado personal y pecado original, y que no son un ejército eh, de ángeles, arcángeles y querufines y serafines y que no son una especie de comuna hippie, pero más limpia e ilustrada y, ed y educada, no, 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 pues los judíos también estaban fuertemente armados y también contrataron, contrataron eh, y formaron sus propios mini, mini ejércitos, que a veces no eran tan minis ni mucho menos, porque empezó a vuel empezó a empezaron a producirse revueltas sangrientas. ¿eh? Los judíos querían conservar el poder que habían adquirido, insisto, a nivel económico, a nivel político, a nivel, eh, y, y el pueblo cada vez más se rebelaba contra, con, contra esa imposición y contra esa absorción de, de, de los principales cargos en sus manos. Eh, y un elemento también fundamental, que muchos de los judíos habían emparentado con las familias de la nobleza. Habían emparentado con la familia de la nobleza, porque los judíos, por el, a través de los enlaces matrimoniales, de los matrimonios, podían aportar a la nobleza eh, un, un importante eh, peso económico, y las nobleza, la nobleza, por esos enlaces matrimoniales, les aportaban pues, el pedigrí de los apellidos y, y de la. Eh, el reconocimiento social y, por lo tanto, histórico. ¿no? Luego los dos encontraban grandes beneficios. Tú me das un aporte grande de dinero por este enlace matrimonial y yo te aporto, pues, toda la, entre comillas, legitimidad histórica que acompaña a, a mis apellidos de, de, de nobleza. Luego, la nobleza tampoco estaba muy interesada en que los judíos perdieran poder porque ella estaba unida en gran medida a los judíos, a los conversos o falsos conversos o incluso conversos también eh, sinceros y participaba evidentemente de, 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 esa, de esa preeminencia. Y luego además no lo olviden, lo, también lo estuvimos explicando la temporada pasada cuando explicamos en la Sagristía de la cómo los reyes católicos llegaron al trono, que lo primero que tuvieron que hacer los reyes católicos... Para, ...para llegar al trono... Eh, ...fue... ...¿qué verbo utilizar? ...domesticar... ...a la nobleza... ...porque era una nobleza levantisca... ...que se había transformado... Eh, o, ...o que por herencia del, del tardo feudalismo también... Eh, ...pues se consideraban pequeños reyezuelos... ...de sus particulares eh, reinos de taifas... Y entonces eran enemigos de que por ellos hubiera una autoridad superior, que es la autoridad real, y que de alguna forma les metiera en cintura. Esto lo analiza sobre todo Luis Suárez en, en la primera parte de sus investigaciones sobre el reinado de los Reyes Católicos, eh, y es muy interesante. Luego, aquí hay una alianza de intereses, como diría Max Weber, hay eh, una, una telaraña, una telaraña, una constelación de, de intereses. Pues bien. Eh, hay que frenar esas revueltas que se están produciendo porque el pueblo, eh, el entienda el pueblo no en cuanto noción comunista socialista, no el pueblo, el pueblo que son ellos, no, no, sino que las clases mm, más populares, más modestas, más normalitas, agricultores, ganaderos, artesanos eh, mm, sería un error hablar de clases sociales porque ya estamos, in, ya estamos eh, admitiendo la terminología ideológica del, del marxismo. Pero bueno, eh, sí que esas personas eran las que estaban eh, reaccionando ya de una forma violenta contra esta preeminencia y esta concentración del poder en manos de falsos cristianos judíos. Luego, esto era el camino cada vez más rápido y cada vez más eh, claro. Hacia una guerra civil, hacia una guerra civil generalizada. Y precisamente los reyes católicos habían tenido que, des, que habían tenido que librar una guerra civil contra la Beltraneja, contra la Beltraneja, para poder acceder al trono de Castilla. O sea, vamos a ver, nos salimos de una guerra civil y nos metemos en otra, en otra además mucho peor que, que la guerra contra, contra la Beltraneja. Así que el nudo gordiano, lo vieron clarísimamente los reyes católicos, el nudo gordiano más temible, el principal problema que había que, que atajar, que había que cortar, como el famoso nudo de gordio que, que cortó Alejandro Magno, pues eh, ese problema tan temible era el de los falsos eh, conversos, el de los falsos judíos conversos. Y había que cortarlo sin dudar, de forma drástica, eh, porque era ya un problema nacional, ¿eh? insisto, religioso económico, político, social, eclesiástico. Eh, bien, había que hacer un cortafuegos, por poner una imagen gráfica que nos pueda entrar muy bien en, en, en nuestra mente, había que hacer un cortafuegos que fuera infranqueable ¿eh? y, que no, que, y que fuera indestructible, que fuera indiscutible. ¿Y cómo se hacía eso? Pues una institución que fuera respetada por todos, respetada por todos, tanto... Mmm, por eh, bueno por, 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 por todos en el sentido de que fuera una institución eh, neutral ¿eh? una institución que tuviera un peso moral y que también los propios cristianos o cristianos viejos la respetaran ¿eh? que se hiciera respetar por sí misma de cara a todos pero que también de cara a los cristianos viejos se hiciera respetar por su origen y por el ejercicio de, de su potestad Luego, por eso se funda la Inquisición por los Reyes Católicos como un tribunal de la fe. Ahí tenemos una de las variantes de, del escudo de la Inquisición. Eh, insisto, hay unos elementos comunes que es la cruz, la espada y la rama de olivo. ¿Mm? Y otros elementos son más variables, pero ese es el esquema. Pues bien, la Inquisición fundada por los Reyes Católicos es un tribunal de la fe. Es un tribunal de la fe fundado por el Papa, sí pero respaldado, construido sobre el poder de los, de los monarcas, sobre el poder real. ¿no? Y de esa forma eh, sería un tribunal imparcial tanto para unos como para otros. ¿no? Simplemente, y con esto ya concluyo, piensen que la Inquisición española procesó a Antonio Pérez. Antonio Pérez el secretario de Felipe II o sea no era el alcalde de Villa Porculín del Monte allí perdido no 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 era el secretario de Felipe II que se había criado con Felipe II desde su más tierna infancia. Eh, pero no olvidemos que la inquisición española y tenemos a Antonio Pérez un ser despreciable y deleznable... Un gran enemigo de España que hizo un, un daño enorme y a la religión católica y a la iglesia. Pero como diría Rainer Kipling, eso es otra historia. No vamos a entrar por aquí, pero bueno, al menos que se queden con la imagen de Antonio Pérez. Otro de los procesados por la Inquisición Española, y es todavía desde otro punto de vista, creo que es más gordo, es más importante, es Bartolomé Carranza. Bartolomé Carranza, dominico, teólogo del Concilio de Trento. Arzobispo primado de Toledo, arzobispo primado de España también fue procesado por la Inquisición. Como podrán comprender, cuando una institución de este tipo eh, es capaz de procesar a estas personas, eh, al arzobispo primado de España, ¿eh? Bartolomé Carranza, o incluso al mismísimo secretario del, del poderoso rey Felipe II, Está hablando mucho y bien de su imparcialidad, de su imparcialidad. Yo no sé en los países correspondientes de nuestros seguidores, pero pónganse a pensar cuántos políticos de alto nivel son juzgados por sus crímenes y llevados a la cárcel. Piensemos en, en Argentina, la Argentina de Kirchner... Y por no hablar yo de mi casa aquí en España, donde esto es un manicomio en régimen de autogestión. Eh, y además por, por unos seres manicomiales que son criminales. Pues bien, eh, lo que se busca con la Inquisición, en último término, es que los que realmente son verdaderos conversos sean españoles de pleno derecho. Españoles de pleno derecho y que nadie pueda dudar de su sinceridad a la hora de, conver de convertirse. Eh, por una parte, y por otra parte, por otro lado, que los que simulan con fines eh, sociopolíticos o socioeconómicos, eh, pues se les invite por esa inquisición, por esa inquisición, recuerden del latín, por esa investigación, se les combine a que se arrepientan, a que realmente vuelvan a la fe, practiquen la fe, eh, y, y, y todo esto en definitiva con la intención de la asimilación, de la asimilación. ¿Mm? Eh, lo que busca la Inquisición no es el exterminio de los judíos, no. Lo que busca la, lo que busca la Inquisición... No es la liquidación del pueblo hebreo. Lo que busca es los reyes católicos es que se asimilen verdaderamente a, a la sociedad española y esa sociedad española, desde los visigodos, es una sociedad católica, católica de cultura católica, cristiana, de cultura occidental, europea y de cultura romana, el de derecho romano. ¿Mm? tan importante, aparte de los aportes germánicos más o menos puntuales de, de los visigodos. Entonces, con un cuerpo extraño que no quiere asimilarse, no se puede lograr ningún tipo de unidad. Y esto es lo fundamental que los reyes católicos quieren. Con un país unido, con una nación unida en torno a la misma fe, se pudieron llevar a cabo... Todas las empresas que posteriormente, durante los 150 años del siglo de oro, porque al final es un siglo y medio del imperio español, España pudo llevar a cabo. Sin esa asimilación, eh, sin esa integración, sin esa cohesión social en la misma fe, en la misma lengua, en la misma historia, en, la, en el, las mismas leyes, en el mismo derecho, en la misma cultura, en la misma religión, no se habría podido de ninguna manera desempeñar esa misión histórica tan importante. Pensemos en Alemania, la Alemania luterana, la Alemania protestante después de la Guerra de los 30 Años, finalizada en 1648, que no logró su unificación hasta 1831 con el canciller Bismarck, eh, no pudo llevar a cabo una misión histórica similar a la española. Podríamos decir lo tanto de la unificación italiana también por las mismas fechas del siglo XIX. Eh, si España eh, las Españas como nación, como imperio, llevaron a cabo la gesta del siglo finales del XV, XVI hasta mediados del XVII, que se llevó en todos los órdenes: en todos los órdenes: religioso, misional, cultural, artístico, literario, político, diplomático, económico, eh, marítimo, en todos los sentidos, fue gracias a la unidad que había en el pueblo en torno al trono y en torno al altar pero primero el trono perdón primero el altar primero el torno al altar y luego después en torno al trono aquí entraríamos en las teorías la teoría política la teorización política de San Isidoro de Sevilla el gran arzobispo de la España visigoda eh, cuando escribe serás rey si obras el bien, si obras con justicia y si no, no lo serás. Pero bueno, ya sí que también nos acabaríamos y al final del programa yendo otra vez del tema principal. Hasta aquí llegamos hoy, queridos seguidores. Muchísimas gracias por su paciencia. Espero que hayan sacado algo en claro. Perdonen. Que no sea capaz de hacer las cosas mejor, de explicarme mejor o de hacerlo más ameno, hago todo lo que puedo. Y bueno, creo que con el tiempo vamos aprendiendo cada vez a hacerlo, a hacerlo mejor. Bien. Eh, recomiendo leer sobre lo, dice Néstor Pinto, recomiendo leer sobre la fecatoria contra los judíos en Isidoro de Sevilla y el complot contra la iglesia de Mauricio Pinay. Bien. Eh, eh, buen señor Araujo, a nivel jurídico, las actas de la Inquisición son modelos de procesos judiciales justos. Eran lo más avanzado de la época. Totalmente de acuerdo. Es así. Así Eran eran realmente modélicas de, en, en, en el derecho el, el derecho procesal Inquisición, inquisitorial. Era modélico. Totalmente. Muy bien. Eh... <laughs> Gracias, Maribel. Vamos ahora con nuestro patrocinador a, a, al momento ridículo que tengo, eh, porque esto el Padre Francisco sé que lo sabe hacer bien y yo no sé hacer esto, pero bueno, benditos sea Dios. Aquí está nuestro patrocinador, miel y polen de alta calidad. De alta calidad. Yo no se lo recomiendo, yo, se lo, yo les exhorto, o mejor les casi si, se, lo, se lo ordeno, si, si tuviera potestad sobre ustedes, que no la tengo. Eh, se le ordenaría que, que compraran eh, cualquiera de estos productos eh, yo no soy de, sinceramente yo no soy mucho de miel, no me gusta la miel eh, pero sí que les puedo decir que el producto que más me gusta a mí son los frutos secos con miel ¿eh? Ahí, si los puedes, si puedes bajar antes la, no, la, la imagen de los frutos secos, si los tienes a ah, eso, eh, sube, sube o bajas que no sé, yo me hago un lío Ahí, ahí, vale, vale, vale ahí, ahí está, ahí está. Ahí están las nueces, ahí están los cacahuetes. Uah, esto es tremendo, esto es tremendo. Muy bien, pues gracias a nuestro patrocinador y recuerden utilizar el código de descuento sacristía. Muy bien. Por último, tampoco olviden eh, eh, pulsar dar al placer al mí. Es decir, me gusta, ¿eh? no nos, nos olviden que nos viene muy bien. Para seguir creciendo en Internet, y que si están viendo poco a poco seguimos creciendo. Esta trinchera de Cristo Rey, que es la seguida de la bandera, con este programa del pasado que no pasa, esta resistencia católica contrarrevolucionaria, esta lucha por la tradición, por la cristiandad, esta, esta lucha por, por, por la hispanidad, por lo hispánico, por lo hispánico, pues está creciendo porque, gracias a ustedes y gracias a que ustedes lo están dando a conocer. Y yo les invito y les pido que sigan dando a conocer eh, nuestro canal, nuestro humilde canal, pues eh, a, a todos los que sean posibles. Gracias, Jackie. 67. Eh, y creo que no me queda nada, ¿no? Eh, tengo aquí la chuleta de, de lo que tengo que decir al final, que si no se me olvida, bien. Eh, simplemente, antes de que terminemos con nuestra despedida, nuestra postdata habitual de, de, de este programa, eh, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hay que estar muy orgullosos, todos, de nuestras raíces históricas, de nuestras raíces culturales. Y, y nuestras raíces históricas y culturales están totalmente eh, saturadas de la fe de Jesucristo. Hasta pronto, queridos seguidores. Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización.